'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it. Don Porfirio Galeán nos comentó sobre la situación de su hija. Ahora nos dirigimos a su domicilio y vimos cómo precariamente vive esta familia que realmente necesita de su colaboración y solidaridad. A continuación, les mostraré su testimonio y estoy seguro que les conmoverá como lo hizo conmigo. Bueno amigos, nos encontramos en el barrio Los Tajigos, en el domicilio de don Porfirio Galeán, y vamos a hablar con su hija para ver en qué situación se encuentra. Vamos a conocer un poco de su vida. Te quiero que me ayude $3,500 para recuperarme, quiero trabajar. No tengo dinero para trabajar este día, mi hijita tiene 10 años. Es que queremos, compañero, que me ayude. Todos los canales pido que me ayuden para salvarme, sanarme, para poder ayudar al estudio mío. ¿Para qué sirve los $3,500? Sí, los $3,500 dice que es para hacerme una operación. Tengo desplazo de cadera, es para comprar el material. El material me sale $3,500. ¿Qué ha cambiado de tu vida desde que has tenido el accidente? Es mi gente preocupada de verme así, de ver mi hijita. Todo lo hace falta en el colegio y yo no trabajo nada. Y de eso me pienso. Tal vez solo Dios sabrá si me moriré, imagínate, porque me siento mal. Y no tengo esa cantidad de dinero para entrar al hospital y me asalto todo. Me siento mal, preocupada, no tengo sueño, no tengo hambre. Nada, ¿no? Por verme así en ese accidente que tenía, mi caído y tengo así dolor. No tengo ganas de hablar con mi familia, charlar con mi familia, nada. Me siento mal, me siento triste, me da pena de verme así, ¿no? Pero no hallamos ninguna ayuda, por eso queremos que me ayuden. Especialmente con esos $3,500 para recuperarme. Yo así quizás ya podría trabajar un poco, avanzar dinero para mi hijita especialmente. Porque ella todavía chiquitita, no tiene su papá, necesita el apoyo de su mami. Y yo estoy mal, por eso me siento que ustedes me ayuden. Para poder recuperarme un poco más bien del bien que estoy, del ver que estoy. Bueno amigos, nos encontramos con Enilda Galeán, que es la hija de Barbarita. Enilda, contame a ver en qué situación se encuentra tu mamita ahorita. En mal estado y la ayuda en todo. ¿Ella cómo para? ¿Cómo la ves vos día a día? Más mal. ¿Qué quisieras decirle a la población? ¿Qué es lo que vos quisieras pedirle a ellos? Que me ayude para mi mamá. ¿Cómo quisieras que le ayuden a tu mamá? Con plata para la operación. ¿Cuánto tiempo está así tu mamita ahorita? Ella es 2 semanas ya que nos sacó del hospital porque no había mucha plata. Una vez más, por favor, manda un mensaje a la población. Diles que necesitas ayuda, que necesitas dinero para la operación. Sí, necesito ayuda para mi mamá y dinero para la operación. Apoyemos a Bárbara, que ella tiene una dificultad, y podamos llevar a cabo, ¿no? Realizar su operación que tanto anhela, para que ella pueda salir adelante, sacar a su hija hacia adelante, hacerla estudiar, poder ayudar a toda su familia.